Hola, Neo. ¿Quién es usted? Yo soy el arquitecto. Soy el creador de Matrix. Te estaba esperando. Tienes muchas preguntas y aunque el proceso ha alterado tu conciencia, sigue siendo indefectiblemente humano. Ergo, habrá respuestas que comprendas y habrá otras que no. De igual modo, aunque tu primera pregunta tal vez sea la más pertinente, es posible que seas consciente de que también es la más irrelevante. ¿Por qué estoy aquí? Tu vida solo es la suma del resto de una ecuación no balanceada, con natural a la programación de Matrix. Eres el producto eventual de una anomalía que, a pesar de mis denodados esfuerzos, no he sido capaz de suprimir de esta armonía de precisión matemática. Aunque sigue siendo una incomodidad que evito con frecuencia, es previsible y no escapa a unas medidas de control que te han conducido inexorablemente hasta aquí. No ha respondido a mi pregunta. Muy cierto. Interesante. Eres más rápido que los otros. ¡Quiero salir! Matrix es más antiguo de lo que crees. Yo prefiero datarlo desde que aparece una anomalía integral hasta que surge la siguiente, en cuyo caso esta sería la sexta versión. Tres. Solo hay dos explicaciones posibles. O nadie me lo dijo. Pues que nadie lo sabe. Exacto. Como sin duda estarás deduciendo, la anomalía es sistémica y por eso crea fluctuaciones hasta en las ecuaciones más simplistas. ¡No puedes obligarme a nada! Elección. El problema es la elección. El primer Matrix que diseñé era casi perfecto. Una obra de arte, preciso, sublime. Un éxito solo equiparable a su monumental fallo. Su ineluctable fracaso se me antoja ahora como una consecuencia de la imperfección inherente a todos los humanos. Por eso lo rediseñé y lo basé en vuestra historia para reflejar con exactitud las extravagancias de vuestra naturaleza. A pesar de ello, tuve que afrontar otro fracaso. Entonces comprendí que la respuesta se me escapaba porque requería una mente inferior o, por lo menos, no tan limitada por los parámetros de la perfección. Quien dio con una respuesta de un modo fortuito fue otro programa intuitivo que yo había creado en principio para investigar ciertos aspectos de la psique humana. Si yo soy el padre de Matrix, ella es sin duda alguna su madre. El oráculo. Por favor. Como decía, descubrió una solución según la cual el 99% de los individuos aceptaba el programa mientras pudieran elegir, aunque únicamente lo percibieran en un nivel casi inconsciente. Aunque esta solución funcionó, presentaba un importante defecto de base, con lo cual generaba una contradictoria anomalía sistémica que, de no regularse, podría poner en peligro el propio sistema. Ergo, si no se regulaba a aquellos que rechazaban el programa, aunque fueran una minoría, constituirían una creciente probabilidad de desastre. Se está refiriendo a Sion. Has venido aquí porque Sion está a punto de ser destruida. Todos sus habitantes serán exterminados y se erradicará toda señal de vida. Bobadas. La negación es la respuesta humana más predecible, pero estate tranquilo. Con esta serán seis las ocasiones que la hemos destruido. Y nos hemos vuelto extremadamente eficientes en esa tarea. Tu función como elegido es volver a la fuente para hacer una diseminación temporal del código que transportas y reintroducirlo en el programa principal. Después se te pedirá que elijas en Matrix a los 23 individuos, 16 mujeres y 7 hombres que reconstruirán Sion. Si no se completara este proceso, se produciría un error catastrófico en el sistema que aniquilaría a los que están conectados a Matrix, lo que, unido a la exterminación de Sion, nos llevaría en última instancia a la extinción de toda la especie humana. No puede permitir que eso ocurra. Necesita a los humanos para vivir. Hay niveles de supervivencia que estamos dispuestos a aceptar.